Hello everybody, how are you today? I hope you're ready to learn something new here on Talk UTV. Thank you for being here with us. Gracias por estar con nosotros todos ustedes que se unen a la señal de UTV Canal Universitario. Qué gusto es tenerles aquí pues, participando de esta interesantísima clase de inglés que vamos a tener el día de hoy. No se olviden, les hago acuerdo una vez más que ustedes pueden eh, ver este programa las veces que ustedes quieran esta clase a través de nuestra fan page en Facebook. Ustedes pueden eh, encontrar el contenido de este programa y todos los programas que hemos realizado hasta hoy. Estamos en una nueva temporada y estamos poniendo a su disposición toda esta información a través de nuestra página en Facebook Talk UTV. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente es poner Talk. UTV en Facebook y ¡pum! estamos ahí. ¿Cómo se escribe Talk? Se, Steve, se escribe Talk, t a l k u t y nos van a poder encontrar ahí. Y también a través de YouTube pueden encontrarnos a través de UTV en línea. Así que toda esta información está para la disposición de ustedes. Ustedes pueden hacer cualquier tipo de preguntas, contestar la pregunta de la semana. Y muchas otras cosas más. La clase del día de hoy, vamos a aprender un poquito de vocabulario. Vamos a aprender lo que tiene que ver con nombres. El vocabulario, ¿cómo se dice? Primer nombre, segundo nombre, mi apellido, mi apodo, etcétera, etcétera. Vamos a aprender eso el día de hoy. Pero antes, ¿qué les parece si vemos la pregunta de la semana? Es muy, muy interesante. Vamos a ver de qué se trata. And that's the question for this week. So that's the question of the week. How do you spell your name? Bueno, y tenemos ahí un sinnúmero de palabras que a primera vista se nos hace un poquito difícil de entender. Pero vamos a irlas explicando una a una. How. How significa cómo. How. Do you. You es el pronombre que significa tú o usted. How do you? Y tenemos un verbo especial ahí, spell. Spell tiene dos significados eh, que se los usa pues, mucho en inglés. El primero es mandar o hacer un hechizo, spell. El otro significado de spell es deletrear. Bueno, en este contexto, pues obviamente estamos hablando de deletrear, no de mandar hechizos, ¿ok? No de mandarle una brujería a alguien, no, no, no. Spell. How do you spell? Dice. Cómo tú deletreas your name? How do you spell your name? ¿Cómo tú deletreas tu nombre? Y vamos a practicar un poquito aquí el abecedario en inglés y vamos a necesitar este conocimiento para deletrear pues nuestro primer nombre, nuestro apellido, nuestro segundo nombre, o tal vez un, un sobrenombre que tengamos. Lo vamos a hacer a través del abecedario en inglés. Y la pregunta va a ser How do you spell your name? Vamos a ver qué podemos decir en la primera respuesta. Y vamos a preguntarle ahí y le vemos ahí en la foto, pues a un amigo que no puede deletrear. Y le vamos a hacer la pregunta How do you spell your first name? ¿Qué significa eso de first name? Es el primer nombre. So How do you spell your first name? Vamos a repetir una vez más. One, two, three. How do you spell your first name? Recuerden que este verbo spell se lo pronuncia así: spell, no spill, spell. How do you spell your first name? ¿Cómo tú deletreas tu primer nombre? Y vamos a deletrear el siguiente nombre. ¿Qué les parece? So, how do you spell your first name? ¿Cómo se deletrea Chris, eh, bueno, Christian? Christian, como se le traería Christian. How do you spell your first name? Vamos a ver primero. C R I S T I A N. So, how do you spell your first name? So, it's C R I S T I A N. Christian. Hagámoslo una vez más. 1, 2, 3. C, R, I, S, T, I, A, N. So, how do you spell your first name? Sería interesante que ustedes escriban su nombre, su primer nombre, y lo empiecen a deletrear. Vamos a ver la siguiente respuesta. Vamos a repetir la pregunta para pues, memorizarnos de mejor manera esta pregunta. How do you spell your middle name? Now we have a second question here. How do you spell your middle name? La primera diapositiva pues, decía, más bien dicho, el ejemplo anterior decía, your first name. Ahora tenemos el middle name. ¿Y qué significa middle name? El nombre de la mitad, o sea, el segundo nombre. How do you spell your middle name? Vamos a ver cómo vamos a deletrear el nombre de la persona que está ahí. So, how do you spell your middle name? Y vemos que el middle name de esta persona es Hermelinda. ¿Y por qué hemos puesto un nombre más largo? Pues para poder practicar más la deletreada. ¿Ok? So, how do you spell your middle name? It's H E R M E. L I N D A. Hagamoslo una vez más, pero un poquito más rápido. ¿Qué les parece? One, two, three. How do you spell your middle name? It's H E R M E L I N D A. Una vez más. H E R M E L I N D A. So, how do you spell your middle name? Bueno, ya hemos deletreado el primer nombre, segundo nombre, vamos a ver el apellido. So, how do you spell your middle, no, your last name? Miren, ya vemos ahí el dibujito, pues la persona no sabe cómo deletrear su apellido. Está ahí con el signo de interrogación, dice, híjole, ¿y ahora cómo deletreo mi apellido? How do you spell your last name? Vamos a deletrear el siguiente apellido. Bueno, y para el ejercicio he escogido mi apellido, ¿ok? Mi apellido es Benavides y vamos a deletrearlo, ¿ok? How do you spell your last name? It's B-E-N-A-V-I-D-E-S. -D Hagámoslo una vez más, pero un poquito más rápido, ¿ok? One, two, three. One, two, three, how do you spell your middle name? I mean, your last name, I'm sorry. B-E-N-A-V-I-D-E-S. Un poco más rápido. One, two, three, B-E-N-A-V-I-D-E-S. How do you spell your last name? Bueno, hemos deletreado del uh, first name, middle name, last name. Ahora vamos a ver lo siguiente. Les voy a poner un reto. How do you spell? Miren que les he puesto esa pregunta. Ahí. How do you spell Parangaricutirimicuaro? Bueno, es una palabra que yo aprendí en el colegio, en la escuela. Me dijeron Parangaricutirimicuaro. A ver si puedo decir eso. Vamos a deletrear esta palabra Parangaricutirimicuaro. Lo vamos a hacer en inglés. He escogido esta palabra muy larga, ya que tiene muchas letras y nos ayuda, pues, mucho a practicar. El alfabeto. Así que, how do you spell Parangaricutirimícuaro? Vamos a verlo. Okay, so how do you spell Parangaricutirimícuaro? Vamos Vamos empezar. P-A-R-A-N-G-A-R-I-C-U-T-I- R I M I C U A R O para coro. vamos a hacerlo un poquito más rápido vamos a subir pues el nivel de dificultad ¿ok? Vamos a hacerlo 1 2 3 P A R A N G A R I C U T I R I -R. M-I-C-U-A-R-O. Y si ustedes pueden deletrear esto más rápido, pues qué bien, qué bien. Recuerden practicar esta palabra. Les voy a poner, bueno, les sugeriría que en el Facebook me, me manden algún post, algún like de cómo les, les fue eh, deletreando esta palabra para parangaricutirimi, cuero, muy larga, pero nos ayuda, nos ayuda a practicar el inglés. Ok. Vamos ahora a ir con el tema del día de hoy. ¿Qué les parece si vemos qué es lo que vamos a tratar el día de hoy? Names. So, we're going to talk about names. So, today's topic is about names. Vamos a aprender vocabulario relacionado con, relacionado con los nombres. Ya habíamos visto una pequeña introducción en la pregunta de la semana: primer nombre, segundo nombre, apellido, sobrenombre. Vamos a ver algunas de esas opciones. Sí, y quiero que pongan atención al primer ejemplo. Okay, dice What's your first name. Miren, ahí tenemos esa pregunta. Quiero que la vayan eh, eh, memorizando. What's your first name. Repitamos una vez más. One, two, three. What's your first name. So, what's your first name? ¿Qué dice esa pregunta de ahí? Dice, ¿cuál es tu primer nombre? ¿What's your first name? Y, y veo, quiero que vean la respuesta. ¿Cómo se puede contestar? Se puede decir, my first name is John. So, what's your first name? My first name is John. So, what's your first name? Vamos a reemplazar. En lugar de poner John, quiero que me digan su primer nombre allá en casa. Ok, yo les voy a preguntar. One, two, three. So, what's your first name? My first name is John. Pero hay otra opción. Quiero que vean esta diapositiva. Miren que también puede decir It is John. What's your first name? It's John. So, what's your first name? My first name is John o It's John. Y quiero aquí hacer una pequeña, pequeña pausa. Quiero que me acompañen un momentito al pizarrón porque necesito explicarles de dónde sale ese it que ustedes ven en este momento. Así que acompañen un momentito al pizarrón. Ok. Vamos a ver, esta sería la primera parte de discutir o analizar este pronombre personal it, que lo voy a poner aquí. It. It. Ok. Bueno cuando, estábamos, bueno, cuando aprendemos inglés, la mayoría de nosotros relacionamos este pronombre it con el significado en español de esto o eso. Pero no es tan verdad eso. Cuando ustedes escriban o vean este, este pronombre it, no significa ni esto ni eso. Okay? Este pronombre personal hace referencia a algo. ¿Ok? Hace referencia a un nombre, hace referencia a una cosa, hace referencia a algo. Pero no significa esto, ni eso, en la mayoría de los casos. Voy a demostrarles por qué. Voy a poner el ejemplo de la pregunta de la semana que lo había, uh, bueno, de la diapositiva anterior, más bien dicho, que averiguaba what's your first name. Y ustedes respon y respondíamos de esta manera. Decíamos, voy a escribir aquí. My first name. I'm oh, sorry, my first name is, ok, voy a poner aquí, my first name is Andrés. Okay. ok, miren, tengo esa oración ahí, dice, my first name is Andrés. My first name is Andrés. Ahora, lo que quiero que se den cuenta es que esto de aquí, esta información que estoy poniendo aquí en este cuadrito, ¿sí? My first name... Puedo reemplazarla con este pronombre. De ahí viene la palabra pronombre. Quiere decir es una palabra que reemplaza a un nombre o reemplaza algo. Con este pronombre it, que lo voy a poner aquí, okay, voy a enseñar un cuadrito aquí. Este it está reemplazando toda esta información que estoy poniendo aquí. It is Andrés, ¿ok? ¿Recuerdan cuál era la pregunta? La, pregu la pregunta era: ¿What's your first name? Y yo podía responder: My first name is Andrés. ¿Ok? O en lugar de poner toda esta información, miren que está muy, muy largo, ¿verdad? Puedo reemplazarle con un pronombre y decir: It is Andrés. ¿What's your first name? It is Andrés. Ahora, it aquí no significa esto ni eso. Porque imagínense si tradujéramos esto, aquí diría. Esto es Andrés, pero no es así. O eso es Andrés, no. Lo que estamos haciendo es que el it, en esta situación en particular, está refiriéndose a my first, oh, aquí me he comido una T. Vamos a ponerle de inmediato, first. Estamos haciendo referencia a first, a my first name, ¿ok? Entonces quiero que nos saquemos de la cabecita que el it significa esto o eso o aquello, no, no, no. It es un pronombre, no tiene un significado específico o, o, digamos, establecido, pero it hace referencia a algo. En este caso en particular, hace referencia a my first name. Entonces, las dos eh, opciones son válidas. Yo puedo decir my first name is Andrés o puedo decir it is Andrés. Vamos a ver más de estos casos en los siguientes ejemplos. Quiero que vean. Ok. Ya habíamos visto el primer nombre, ¿no es cierto? What's your first name? Miren, ahora vamos a ver el segundo nombre. ¿Cómo se dice segundo nombre en inglés? What's your middle name? So, what's your middle name? Middle. Vamos a pronunciar esto bien. Middle. No middle. 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 Okay. What's your middle name? So, what's your first name? My first name is Andres. What's your middle name? Vamos a ver qué nos contesta. Dice, "My middle name is Peter." Ahora yo les voy a preguntar a ustedes y quiero que ustedes respondan con su segundo nombre. What's your middle name? My middle name is Guillermo. What's your middle name? Okay, pueden decir, "My middle name is Pedro," "My middle name is Carlos," "My middle name is Mario." My middle name is María, my middle name is, is. What's your middle name? Y al igual que el ejemplo anterior, en lugar de poner my middle name, puedo reemplazar toda esta información con un pronombre. ¿Cuál es el pronombre? It. Y miren cómo nos queda. So what's your middle name? Oh, it is Peter. What's your middle name? It's Peter. Cualquiera de las dos opciones. Es válida. La más común es cuando nosotros reemplazamos el pronombre it ¿sí? por toda la información. Es decir, en, en lugar de decir my middle name is, lo reemplazamos con it is. Es más fácil. Suena mejor y es mucho más fácil de aprender. Okay? So, what's your first name? Oh, my first name is Andrés. Oh, my first, um, it is Andrés. What's your middle name? My middle name is Guillermo. Oh, it's Guillermo. Okay. Vamos ahora a ver cómo se dice apellido. What's your last name? So, what's your last name? Entonces ya habíamos visto que first name es primer nombre. Middle name segundo nombre. Last name apellido. So, what's your last name? My last name is Smith. Bueno, ahí vemos en el ejemplo que dice: mi, mi apellido es Smith. What's your last name? Vamos a reemplazar el last name, el apellido, con el apellido de ustedes. Si ustedes me hacen la pregunta: What's your last name?, yo voy a responderles y les voy a decir: My last name is Benavides. What's your last name? My last name is, y pueden poner: My last name is Pérez. My last name is Narváez. My last name is Túqueres. My last name is, etcétera, 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 etcétera. Ustedes pueden reemplazar con la información de ustedes. Entonces ya hemos visto What's your first name? What's your last uh, middle name? And what's your last name? Ahora este last name también puede ser reemplazado con un pronombre y cómo me queda. Vamos a ver. So, what's your last name? Oh, uh, it is Smith. What's your last name? It's Smith. Oh, it is Smith. ¿Qué es lo que estamos indicándoles en este momento? Que el pronombre it está reemplazando a toda esa información. My first name, puedo decir it. My last name, it. My middle name, it. It is Smith, it is Guillermo, it is uh, Andrés, okay? Listo, ahora vamos a ver cómo se dice en inglés el nombre completo. ¿Cómo se dice eso en inglés? Lo vamos a ver a continuación. So, what's your full name? Full name. What's your full name? Full. ¿Qué significa full name? Nombre completo, el nombre entero, digamos. O sea, es decir, los dos nombres y el apellido. So, what's your full name? My full name is John Peter Smith. Si ustedes me hacen esa pregunta a mí, What's your full name?, yo les voy a decir, My full name is Andrés Guillermo Benavides Piedra. That's my full name. What's your full name? My full name is van a poner está el primer nombre, segundo nombre, apellido y apellido o simplemente con el primer apellido está bien. What's your full name? My full name is John Peter Smith. Okay. Miren, entonces hasta el momento hemos visto cuatro palabritas que hacen referente, referencia a los nombres: first name, primer nombre, middle name, segundo nombre, last name, apellido y full name, nombre completo. What's your full name? Ahora vamos a ver a continuación. Más vocabulario referente a nombres. Ah, bueno, y antes de olvidarme, miren, ustedes pueden decir, en lugar de decir, my full name is, pueden decir, it is John Peter Smith. What's your full name? It is John Peter Smith. OK. Vamos ahora a ver más, más información. What's your nickname? Y quiero que le pongan atención muy, muy interesante a este vocabulario. Nickname. Well, nickname significa sobrenombre. What's your nickname? So, do you have a nickname? Well, yes. My nickname is Pepe. Well, no, no, my nickname is Guillo. So, what's your nickname? Si ustedes me preguntan, teacher, what's your nickname? My nickname is Guillo. Everybody calls me Guillo. Todos me dicen Guillo. What's your nickname? Pepe. Por ejemplo, alguien le dice, Conchita, what's your nickname? My nickname is Conchita. What is uh, my, your nickname? A los patricios le decimos patos, ¿no es cierto? Dice, My nickname is Pato. So, nickname. So, what's your nickname? Do you have a nickname? My nickname is Ok, miren, hemos aprendido ya. Uh, first name, middle name, last name, full name, nickname. Qué interesante. Vamos a ver la siguiente información. Oh, yes, before I forget. También pueden referirse al igual que los ejemplos anteriores, pueden reemplazar nickname con el pronombre it. What's your nickname? It is Pepe. What's your middle name? It is Guillermo. What's your last name? It is Benavides. What's your full name? It is Andrés Guillermo Benavides. Great. Ahora, miren, quiero que le pongan atención a la siguiente pregunta. Ok, miren. What are you called? What are you called? Ok, nosotros en español tenemos la particularidad de preguntarle a alguien, no cuál es tu nombre, sino cómo te llamas. ¿Han preguntado a alguien eso? Sí, ¿no es cierto? Dice, ay, ¿cómo te llamas? La pregunta específica para hacerle a alguien y hacer esta pregunta, cómo te llamas en inglés, no es, what's your name? What's your name significa cuál es tu nombre. Pero si es que alguien quiere decirle cómo te llamas, esa es la pregunta que ustedes ven ahí. What are you called? Literalmente dice qué eres tu llamado o cómo eres llamado o cómo te llaman. What are you called? Everybody calls me Chris. Dice todo el mundo me llama Chris. Everybody calls me Chris. Miren qué interesante vocabulario. Everybody. Y quiero que vayan anotando ese vocabulario. Muy interesante ya. Yeah. Everybody. Muy importante también. Everybody significa todas las personas, todo el mundo, todos. Dice, everybody calls me Chris. Dice, todos me llaman Chris. So, what are you called? Well, everybody calls me Guillermo. Everybody calls me Guillermo. What are you called? Pueden decir everybody calls me eh, Patricio, everybody calls me Pato, everybody calls me Sofía, everybody calls me. Todo el mundo me dice o me llama así. What are you called? Y antes de terminar, sí, vamos a hacer una conversación, un ejemplo de conversación de cómo utilizar toda la información que hemos aprendido hasta el día de hoy. ¿Okay? Estamos ahí, yo me encuentro con ustedes y les digo, "Hi, My name is. Miren, ahí tengo que poner. My full name is. Ta, 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 but everybody calls me. Ta, ta, ta. Quiero que esa información la llenen con información de ustedes. Así como lo voy a hacer a continuación. Miren. Hi, my name is Guillermo. My full name is Andrés Guillermo Benavides Piedra. But everybody calls me Guillo. Quiero que hagan esa información con ustedes. Vamos a suponer que tengo otros nombres. ¿ya? Entonces voy a decir: Hi, my name is Patricio. My full name is Patricio Roberto Andrade. Me estoy inventando. But everybody calls me Pato. O everybody calls me Patricio. Ok. Hi, my name is Guillermo. My full name is Andrés Guillermo Benavides Piedra, but everybody calls me Guillo. Okay. ¿Qué les pareció la clase del día de hoy? Espero que les haya gustado. Hemos aprendido vocabulario que tiene que ver con los nombres: first name, first name, middle name, last name, nickname, full name. Hemos aprendido un montón el día de hoy y les hago acuerdo que no se olviden de eh, pues hacer cualquier tipo de preguntas a través de Facebook Talk UTV en nuestra fan page en Facebook, pues pueden encontrarnos esta clase la pueden encontrar ahí y pueden mandar cualquier información y pueden también contestar la pregunta de la semana, how do you spell your name? How do you spell your last name? Sería interesante y que me cuenten cómo les fue pues deletreando la palabra parangaricutirimícu, ¿se acuerdan? Pues espero su, sus eh, eh, posts, espero que me eh, digan algo en el Facebook y también espero que me escriban preguntas, sugerencias, lo que quieran que tratemos aquí en Talk a través de Facebook. Espero verlos la próxima clase. Bye bye, have a great, great afternoon. See you next class. Mm -hmm.